Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.
Hasta luego. Muy buenas tardes, estimadas compañeras y compañeros. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén bien. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Muy buenas tardes. No vamos a avanzar este día en nada de contenido,
pues estamos en semana de exámenes, ¿verdad? Así que pues solo me resta consultarles si tienen alguna duda o pregunta acerca del contenido visto hasta la fecha. De mi parte, ninguna, licenciada, gracias. Perfecto. No, licenciado. Muy Gracias. bien, Nuria, gracias. Bueno, pues en general vi los resultados de los exámenes de todas mis secciones y la verdad es que en general están bastante bien. Son poquitos el rango de estudiantes que está por debajo, por ejemplo, de unos 12 puntos para abajo. Son pocas personas. Más bien, pues no sé qué pensar porque la mayoría está en un rango prometedor de los 30 puntos. Entonces no sé si hice muy fácil el examen o si ustedes estudiaron mucho, ¿verdad? O mejor no Escuchado, pienso maestro. nada, ¿verdad? Y dejémoslo ahí. Por supuesto, siempre hay un grupito de compañeras y compañeros que les pasa de todo, ¿verdad? Que tienen emergencias hospitalarias, que se va el internet, que se quema la compu, que lo que sea, que la lluvia, ¿verdad? Pues bueno, esos casos los estoy viendo uno por uno y quienes aporten las pruebas, las evidencias contundentes de cada caso, pues será atendido según corresponda. Lo que sí es cierto y quiero dejar constancia es que eviten, por favor, la idea de que se ven mal en su nota y entonces piden que se les repita el examen. Eso no se puede. El sistema, digamos, me da la posibilidad de ver el tiempo que estuvieron conectados, el tiempo que estuvieron en cada una de las preguntas, ¿verdad? Y el rendimiento del examen. Por lo visto, en la mayoría de los estudiantes, el examen, pues, fue bien contestado de la forma que haya sido, pero resultado satisfactorio de forma general, lo que me da la idea de que los casos aislados, pues, en definitiva es gente que a última hora tomó el examen o realmente le pasó algo grave, ¿verdad? Fuera de ello, pues no hubo ningún sobresalto, ningún problema. Así que ahora lo que nos queda nada más es la próxima semana, bueno, cuando terminen los exámenes. Porque no sé si ya avanzar la próxima semana, ¿verdad? La verdad es que se me hace un poco complicado esto de estar en medio de otro examen. Por lo menos hoy no vamos a avanzar, pero la próxima semana tal vez sí. Ya nos toca empezar a ver las falacias no formales, que aquí pues salimos completamente de la dinámica de la lógica y de las reglas de la lógica, y nos introducimos a las falacias no formales y a la dialéctica del conocimiento. Procuraré en unas tres clases o dos, porque no creo que nos quede más tiempo que ese, poder abordar los temas y luego tener una sesión de puros ejercicios, ¿verdad? Y pues con eso estaríamos concluyendo el contenido del año. Ya estamos a escasas 2 o 3 semanas de poder, pues, concluir el contenido. Adelante, Doris Pacay. Licenciado, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Solo le recuerdo, la otra semana no vamos a tener clase con usted porque tenemos también exámenes. Va a ser hasta la próxima semana, Nick. Bueno, entonces ahí está, ¿verdad? Lo que yo me tenía. Entonces, pues no hay problema, voy a tratar de ajustar ese contenido a 2 sesiones, ¿verdad? O sea, en el sentido de en 2 sesiones abarcar la parte teórica y las explicaciones necesarias y dejar una última sesión para ejercitar, hasta hacer ejemplos y resolver dudas. Y creo que eso es lo más que nos va a dar el tiempo para el contenido del examen final. Así que si pueden ir adelantando su lectura, ¿verdad? Todavía no se relajen ni canten todavía vítores, porque aún nos falta el final. Les recuerdo que para alcanzar el examen final deben tener zona mínima, ¿verdad? Por lo que veo, la mayoría va a alcanzar una buena zona, pero siempre hay quienes despistados, ¿verdad? O tuvieron algún problema. Entonces les recuerdo que la zona mínima es que la suma mínima de los 2 exámenes parciales les tiene que dar 31 puntos, ¿verdad? Con esa zona mínima usted puede tomar su examen final.
los que tienen más de 31 puntos sumando los dos exámenes, pues van bien, no hay ningún problema. Nada más deben continuar la lectura, ¿verdad? Estudiar y prepararse para el examen final. Entonces, consulto si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Algo que está, licenciado, gracias.